La misión del proyecto NAPO es buscar soluciones creativas para llevar tanto servicios de telemedicina como servicios de comunicaciones móviles, de datos y de voz a comunidades rurales aisladas y de bajos ingresos. Para ofrecer conectividad en sitios muy remotos, tenemos que resolver dos cuestiones. Una es qué tecnología usamos, y en este caso decidimos utilizar tecnologías inalámbricas de bajo coste, combinadas con tecnologías móviles tradicionales, y también cómo hacer estas redes sostenibles. Y para ello buscamos el apoyo de operadores tradicionales, pero también de una figura novedosa en Perú, que es el operador de infraestructura móvil rural, el OIMR, que se centra específicamente en comunidades sin servicio, donde hasta ahora no llegaban los grandes operadores porque no lo encontraban atractivo o rentable. Este proyecto ha logrado juntar a todos estos integrantes y nos está permitiendo beneficiar a una población que en toda la cuenca del Napo, estamos hablando de 30.000 personas, ¿no?, distribuidas en 115 comunidades, pero el impacto en estas comunidades es muy importante. Esto beneficia en los diferentes sectores. En educación, por ejemplo, tenemos que los alumnos, los profesores, pueden acceder a Internet, con lo cual les permite acceder a información para la preparación de sus clases, en el caso de los profesores, en el caso de los alumnos, para el desarrollo de sus tareas. El equipo de salud, de los puestos de salud, ahora no solamente tienen la posibilidad de conectarse a través de la red propia de telemedicina, sino también a través de los servicios de telefonía móvil 3G. Gracias al proyecto NAPO, las comunidades de la cuenca del río Napo, en Iquitos, en Perú, tienen acceso a servicio de voz y de datos a través de su móvil, 3G o 4G, y pueden aplicarlo en cuestiones cotidianas, como es llamar a familiares, comprar productos a través del teléfono, informarse de los precios en otros mercados, tanto para comprar como para vender productos, coordinar actividades con otras comunidades, también incluso con líderes políticos, y entonces en definitiva ir aplicando las comunicaciones como las aplicamos también en cualquier otra persona en otra ciudad o país en nuestro día a día.